sean, yo les digo que son muy ignorantes y mediocres y debería darles vergüenza. Y es, yo soy naca. Ustedes me superaron. Niurka Marcos defiende a Laura Bozzo de quienes quieren quitarle el título honoris causa. Sin titubeos, la vedette cubana fijó postura ante la controversia que se ha generado en México después que el Consejo Doctoral hiciera pública su intención de retirarle el doctorado honoris causa otorgado a la peruana por su aporte en la lucha por la defensa de la mujer y contra la trata de blancas. Niurka fue tajante al señalar que quienes buscan quitarle a Laura Bozzo el reconocimiento no son más que unos mediocres, debido a que si antes se lo dieron es porque les caía bien, ahora se lo retiran porque ya no la quieren. Asimismo, dejó claro que esa acción a su juicio no es correcta bajo ningún argumento. Perdón, necesito esto decirlo así sin corte a comercial. Eso es una mediocridad. Porque antes te caía bien, se lo diste. Ahora porque te cae mal, se lo quitas. Y estás como la gata de Menchora, que si te la grita y si te la llora. No, no creo que sea ni esté correcto que le quiten a la señora lo que en un tiempo consideraron que se merecía. Porque todos los que logren y se atrevan a hacer esto son unos mediocres. Por otro lado, Marcos habló de los rumores que surgieron alrededor de su hijo Emilio, a quien han tildado de ser gay, puesto que el actor se encuentra realizando un personaje con esa orientación íntima en la serie de televisión El Corazón Nunca Se Equivoca. Contundente, la actriz explicó que una cosa es la actuación y otra la vida real, pues lo que se ve en televisión es el resultado del compromiso de Emilio, el mismo que tiene muy presente en su faceta personal. Una cosa es la historia, la actuación, y otra cosa es la vida real. Hay mucho compromiso en la actuación y el mismo porcentaje de compromiso en la vida real. Adicionalmente, manifestó que existe una presión en redes sociales porque su hijo sea homosexual, pero dejó claro que se trata de una decisión del joven histrión, especificando que quiera o no ser gay, él será bienvenido en su vida y contará con todo su apoyo. En redes sociales también quisieran que Emilio fuera gay, pero eso es una decisión, entiendan a todos los bebenioses y a todos los millennials, es una decisión de mi hijo. Si quiere o no ser gay, va a ser bienvenido en mi vida, va a tener todo mi apoyo y va a ser el gay más feliz del mundo y va a superar la felicidad de todos, pero es decisión de él. O ahorita está interpretando a un personaje que es gay. Mientras que Niurka, quien procreó a Emilio con el productor Osorio cuando estuvieron casados entre los años 1998 y 2003, confesó que una vez separados y él estaba junto a Emiret Rivera, ellos sostuvieron algunos encuentros extramaritales. Juan y yo nos llevamos bien hace una eternidad. ¿Sí o no, niños? No, ya esa pelea ya pasó, ya eso... En un programa de radio se recontra. Yo hasta me lo... Después de mi ex. Durante. ¡Qué fuerte! Mientras aquella estaba distraída por allá, él se distrajo conmigo por aquí. ¿De verdad, de verdad? ¡Claro! Pusimos un recalentamiento. Yo fui la que le subí todo, incluyendo... Bueno, lo único que no tenía abajo... Lo único que Juan no tenía abajo era la autoestima, la verdad. Entonces, lo demás se lo subí yo todo. Lo distraje, entonces, bueno. Ay, y a ustedes les encanta. Claro que me lo comí aquella vez. Lo que pasa es que lo que fue y no es, es como si no hubiese sido. Entonces, como ya esa... ¿Cómo se llamaba la ex? Ni lo digas. No hay que recordar. Termina con Mire. No hay que...